Muy buenas. En este juego corto se narra el primer cuento sacado de un antiguo libro. En él conocemos a Sara, que debe buscar a su abuela desaparecida. Vamos con Tales from Candleforth. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Hay alguien ahí? Deja todo como estaba, por favor. Vale, vamos a recoger el libro. Y dejarlo como estaba. Qué pegajosa, ¿no? Debería soltarla, sí. Venga, suelta. Hola, así que eras tú, pequeña criatura, la que estaba montando todo este jaleo. Me llamo Cal, es un placer conocerte. Bienvenido a mi morada. He tenido una vida muy larga y durante mis viajes he recogido un montón de cosas. ¿Quieres echar un vistazo? Viajé a una jungla y me traje estos de vuelta. ¡Qué tacto más sedoso! ¿Crees que alguno tendrá gemelos? Ah, eso se rompió volviendo del viaje a una peligrosa montaña. Es muy divertido ver tu reflejo roto, ¿no crees? Vale, el conejo... La llamo señora Hopi. Tenía un lazo cuando la traje. ¿Dónde estará? Unos amigos me prestaron eso. Dicen que si giras la llave mientras miras al espejito que hay dentro, verás gente de otro mundo. ¿Qué es? ¿Una caja de música o algo? Un cuadro de él. Es un retrato que alguien me hizo hace tiempo. Quizás el tipo esté muerto y ahora el cuadro vale millones, quién sabe. Criaturas volátiles y frágiles, su vida es tan corta, un marco así conservará su belleza para siempre. La tetera. Cuidado por favor, este es mi juego de té favorito y es muy frágil. Adoro estas tacitas como si fueran mis hijos. Algo más aparte del libro que está claro que está ahí en el centro iluminado para que lo pulse. Sí, la tienda esta del circo. Me encanta el circo. Hace mucho tiempo que no vienen a la ciudad. Espero que vuelva pronto y pueda ir a verlo. Yo creo que ya está, ¿no? Vale, ahora el libro. Ah, te ha llamado la atención. Esa es la joya de la corona, mi libro favorito. Es una colección de cuentos sobre magia. Sé lo mucho que os gustan esas cosas a los humanos. La magia y el poder os hacen perder la cabeza. ¿Sabes qué? Podríamos leer una de esas historias. La magia de este libro hace que los cuentos cambien cada vez que alguien diferente lo lee. Y yo ya estoy cansado de leer siempre la misma historia. A veces ni siquiera puedo encontrarme con mis personajes favoritos. Pero espera, ahora viene lo divertido. Este libro también tiene una prueba distinta para cada persona que quiera abrirlo. Cógelo y veamos qué tiene preparado para ti. Ah, hay que marcarlos todos. Increíble, lo has logrado. No, tampoco era tan complicado. Veamos, ¿qué historia va a contarnos esta vez?
Desde hace mucho tiempo, la aldea de Candleforth ha estado bajo la protección de las mujeres de la familia Gunt. Dorothy, su madre y todas las mujeres que vinieron antes fabricaban pociones y medicamentos en la botica familiar. Dorothy ha criado y protegido a su nieta Sara desde pequeñita, ya que su madre murió dando a luz. Ahora que cumple 15 años, es la heredera del legado de la familia Wood. Ha llegado el momento de que aprenda el oficio familiar. Inesperadamente, un frío extraño y perturbador se apoderó de Dorothy. Mientras su salud se desvanece y su cuerpo se debilita, el pueblo está preocupado por su bienestar. Una noche, Dorothy despierta preparada para tomar una difícil decisión, pero antes debe dejar algo para asegurarse de que Sara esté bien. Prólogo, la última noche. Confío en que lo conseguirás, te quiero. ¿Eso qué es, el final de la carta? Necesito ponerla dentro de un sobre. Vale, entonces creo que la que... Nuestro personaje es Dorothy ahora mismo. No sé si cambiaremos después a la nieta. Vale, hay que meterla en una carta. En esta... Debería marcharme. ¿No me llevo la carta? Pensando en lo mejor, Sara debe saber que lo he escrito yo. ¿Dónde puse el sello familiar? Vale, aquí no está. Ahí está. El sello con el emblema de nuestra familia. Ya solo quedamos nosotras. Un poco de cera caliente servirá para cerrarlo. Así, ¿no? Vale, primero hay que poner la cera. Y ahora sí. Listo, ahora falta poner el sello. Se está haciendo tarde, tengo que marcharme. No, es demasiado pronto. Tengo que encontrar una forma de salir. ¿Cuánto tiempo más voy a pasarme huyendo? Las suturas van a acabar conmigo. Se ha puesto más enferma aún. Deja mi casa en paz. Vale, esto es lo que va aquí, ¿verdad? Sí. ¿Ese va ahí? No, va ahí. Vale, ese va ahí. Hay que buscar tres más. Mi pequeño ángel azul, no voy a dejarte solo. Vale, hay que ordenar esto. A ver, esto tiene que ir
ahí. No, esto tiene que ir aquí. Este podría ir aquí. Ya está. Y aquí tenemos la segunda. Volveré pronto, te lo prometo. No paran de abrirse más y más. Me quedan dos. Vale, habrá una en cada habitación, ¿verdad? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez. Que puedo pasar para allá. Vale, esta florece con el sol y estas dos florecen con la luna. Y tengo que hacer que florezcan las tres. Claro, pero si tuviera otra nube, podría colocarla aquí. Ah, vale, vale, ya lo pillo. Ya lo pillo. Vale, tenemos dos nubes. Voy a quitar. Vale, si tengo dos nubes, coloco una aquí, otra aquí y la paso para allá. No, al revés. Esta es al revés. Es al revés. Ahí, ahí y ahí. Vale, y ahora esta tapa dos filas enteras. Entonces tiene que ser el sol. No seas mala, no nos dejes colgadas. Vale, ahí está otra. Y falta una más. Me han encontrado. Tengo que parar esto. Vale, tengo que seguir la secuencia. No, no la he mirado. Así que tiraré cualquiera. Este, este y este. Uf. No lo he mirado. No lo he mirado. Son dos iguales, vale, es... No.
No. A ver, ¿cuáles son? Es que no me acuerdo. Este es el mismo, entonces, ¿qué es? ¿Te puedes repetir? No. Sí, ese. Te cansaste de jugar, pero nosotras no. Esta es la última ya. Se me acaba el tiempo. Se va ahí. Ah. Se va ahí. Por fin lo conseguí. ¿Qué? No, por favor, dejan. Algo le ha pasado a Dorothy. Al amanecer, la casa estaba helada y en silencio como jamás lo había estado antes. Sara fue a ver cómo estaba su abuela, pero para su sorpresa no estaba en su habitación, por lo que bajó corriendo las ruidosas escaleras hacia la botica pensando que estaría allí. Cuando llegó, se topó con la puerta entreabierta y su llave en el suelo. Era extraño, pues su abuela siempre mantenía esa puerta cerrada a cal y canto. Decidió entrar y descubrió que la habitación entera estaba desordenada, sin rastro aparente de Dorothy. Incluso su viejo violín estaba destrozado. Se acercó al escritorio donde Dorothy pasaba gran parte del día encontrando en él una carta cerrada. Capítulo 1: La botica. El sello familiar. Esta carta tiene que ser de la abuela. ¿Pondrá dónde ha ido? ¿Se puede abrir? Mi querida Sara, lamento mucho haberte tenido que dejar así. En las últimas semanas han ocurrido muchas cosas de las que he querido protegerte, pero nos han sobrepasado y debo irme. Necesito una semilla de bruja negra, un poco de néctar de melita y una rama de un árbol de las dríades. Con estos tres ingredientes podré elaborar un remedio para esta aflicción. Considéralo la prueba final de tu entrenamiento. Te dejaré una poción preparada para facilitarte esta tarea. Confío en que lo conseguirás. Te quiero. Vale, aquí tenemos las tres cosas que necesitamos. Semilla de bruja negra, que será esto. Néctar de melita. Y rama de un árbol de las dríades. La prueba final para conseguir mis poderes mágicos, por fin. Pero, ¿cómo va a estar en peligro la abuela? Es la persona más fuerte que conozco. Y todo Candleforth la quiere. No importa, tengo que ayudarla.
Vale, según la carta tengo que encontrar la poción que me ayudará a conseguir los tres ingredientes. Lo primero es lo primero, debería encontrar la poción, vale. Lo primero es la poción antes de nada. Tiene que estar por aquí. Ahí está, junto al espejo. Esta tiene que ser la poción que decía la abuela, vale, pues es esta. En la etiqueta pone bébeme. Seguro que esto me ayudará con lo que tengo que hacer. Me noto algo diferente. He arrancado un trozo de la pared. Parece que hay algo dentro, pero no puedo verlo bien. Esto es parte de la prueba final. Voy a buscar los ingredientes por aquí. Ahora sí, ahora me deja ya examinarlo todo. Estrella. Un libro. Estrella decorativa. ¿Por qué no está en su sitio? Volumen 10, ¿cómo pesa? Vale, aquí falta 4 llaves. El volumen 7. Que ir colocándolo aquí en un orden, en el orden correcto. Vale, los libros van aquí. Vale, hay que hacer el dibujo. ¿Cuántos quedan? Uno, dos. Dos libros más. Sí, dos libros más. Cuando estén todos ya haré el dibujo. ¿Qué más? Esto ya lo he visto. Poema. Lo escribió la abuela. De lejos lo vi llegar, pero antes de oler su aura putrefacta, escuché el suelo crujir tras de mí. Tocó mi pelo y el sabor a sangre inundó mi boca. Ver, oler, escuchar, tocar, saber, bueno. Ya lo miraré después. Ya veremos, esta es la solución a un puzzle, seguro. ¿Qué más? Acabamos de recoger esto para podar. Ah, ahí están los dibujos. Vale, reloj 1, una especie de arco 2, triángulo 3. Vamos a hacerlo poco a poco. Reloj, arco, triángulo. ¿Dónde estaba esto? Reloj, arco y triángulo. Reloj 1, arco 2, triángulo 3. Lo
una especie de J el 4 y una especie de ancla el 5. Este es el 5 y este es el 4. No hay nada. No hay nada. Qué raro. No me da nada. Vale. Seguramente será el dibujo. Hay un libro, unas manos que salen del libro. Un sol. A lo mejor es la solución a algún puzzle más adelante. Ay, espérate, la rama. La rama que recogí antes. ¿Palanca o es una rama? Aquí hay un agujero. Ahí. Vale. Ah. Llave de la caja de música. Se parecen a unas alas. La caja de música será esta. Una sola... Ah, se ilumina. Había que ponerlo en el orden correcto. Y lo hice, vamos, lo hice al voleo y dio, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Botella rara. ¿Esos son bichos? Pues sí, son bichos. ¿Qué más? Aquí ha aparecido un símbolo que no estaba antes. Ah, bichos, espérate. El cristal hay que romperlo. Otro libro, me falta uno. ¿Qué es eso? Alfileres, pincha. Ajá, ya lo veo. Ya veo. A ver. Vale, vale, vale. Aquí vi un símbolo que es una línea, bueno, un círculo y una línea. Y está dentro de este caldero. Aquí hay un caldero y hay una línea, un círculo. Luego, donde los pájaros, apareció otro símbolo. Son tres líneas con tres círculos. Ahí está. Me faltan dos sitios. Una especie de... Parece una diana. Y esto podría ser... Aquí, porque está lleno de bichos. Podría ser aquí. Vale, a ver. Este último... Bueno, esto es lo típico. Uno siempre está bloqueado, que es este, y a partir de aquí tengo que colocar el resto, ¿no? No, este no me cuadra. Tampoco. Este sí, este va aquí. Ese va ahí. Este va aquí. Y sale otro símbolo. Esta es la diana que veíamos antes. O sea que... Este es... Es ese. Y falta uno. Bueno, si los pongo todos... No. No, este juego no es así. Tengo que descubrir el símbolo para poder abrir la caja.
Eso de probarlos todos al azar y que cuadren no funciona. Aquí hay otro libro, el último, ¿no? Ahora voy a colocar los libros. ¿Qué más? Y ya está. Ah, espera, acabo de ver una cosa. Aquí. Estrella. Yo tenía una estrella. Vale. Esto es esto. Ver, oler, escuchar, tocar, saborear. Y aquí están todos. La lengua, los ojos. Entonces el orden tiene que ser el que está en rojo. Ver, oler, escuchar. Ver. Este es ver. Oler. Escuchar. Tocar. Tocar las manos. Y saborear. No. He dicho bien, ¿no? Ver, oler. Escuchar, tocar y saborear. De lejos lo vi llegar, pero antes de oler su aura putrefacta, escuché... Ah, vale. Vale, ahí está el truco. Antes de oler su aura putrefacta, escuché... Entonces, ver, luego escuchar, que va antes de oler. Ver, escuchar, oler, tocar. Primero ver. Sería este. Luego escuchar y luego oler. Escuchar. Oler. Tocar y saborear. Ahora sí. ¿Y ahora qué hago? Uso la botella. Esta botella está vacía. Botella con veneno. Mejor tengo cuidado con esto. Sí. Vale. Ah, los libros. Los libros. Decía yo, ¿qué me falta? Los libros. Espérate, se han roto más. Más cosas aquí. Ah, ahí está la sombra de la nube. Hay que ir colocando cada uno con su sombra. ¡Hala! ¿Y ahora? ¿Qué he hecho? Pues no sé, porque no me ha dado nada. Le voy a hacer lo de los libros. Vale, a ver, este que está aquí tiene pinta de ser este extremo. Y este que está aquí tiene pinta de ser el otro extremo. Y ahora hay que ir colocando. Bueno, voy a colocar. Ese no va ahí, no. Voy a colocarlos todos. Se va ahí. Y
Este también tiene pinta de que va ahí. Este no. Este no. Tampoco. Este va aquí. Sí, sí. Ese va ahí. No. Va al otro lado. Y este sí que va aquí. Y este tiene que ir aquí. ¿Qué más? No. ¿Así? Y se han encendido unos símbolos. No sé para qué son. Esto ya lo hice. Me falta por resolver esto. Ah, se ha roto el cristal. Ah, vale, vale. Cuando rompí el espejo, se rompió este cristal. Y ahora sí, habrá que echarle el veneno, ¿verdad? El veneno con los bichos, habrá que echárselo aquí. Ahí está. Vale. Una crisálida, claro. Debe ser la semilla de bruja negra. El primer ingrediente. Bien, ¿qué más? Vale, vale, estos son... Por eso tengo los alfileres. ¿Dónde están los alfileres? Aquí están. Estos de aquí... son los símbolos que se han encendido aquí. Vale, hay una especie de cuernos al revés, una H gigante, unos cuernos del derecho... No sé si habrá que ponerlos en el mismo orden, no creo. A ver. Ahí. Una H. Unos cuernos. No sé si es este o es este. No lo sé. Vale, el tercer símbolo... son unos cuernos redondos. Son redondos, no son estos. Y aquí hay una especie de flecha hacia abajo, una especie de infinito y una S gigante. Es ahí, es ahí. A ver, ¿es este? Una S gigante. Infinito, que es este. La S es esta. Y la flecha hacia abajo creo que es este. Ahí está. Y me da el último símbolo. Son cuatro círculos. Vamos a ver. Es el último símbolo. Tengo que pensar dónde podría encontrar los otros dos ingredientes. La abuela me habló de ellos hace años. Vale, el último símbolo es aquí. Tres. Es ese. Una llave. La llave del granero. Si voy allí, puede que haya algo en los campos de alrededor. Llave del granero. La abuela la llevaba siempre encima. Vale, pues hay que salir de la casa. Zara salió corriendo de la casa con la carta en la mano y se aventuró hacia el campo. Al llegar, empezó a distinguir la silueta triangular del viejo granero, oscurecido y marchito por el paso del tiempo.
Mientras tanto, el cielo del atardecer se cierne sobre Candleforth, sumergiendo al pacífico pueblo en la inminente oscuridad que acecha en los albores de la noche. Capítulo 2. Los campos. Vale, habrá que ir recogiendo por grupos, ¿no? O sea, primero estos de este color, luego los de este color, y al final, pues no. Pero hasta aquí va bien. Dos. Y también en orden. O sea, por colores y por número de vallas que tenga. Vale, puedo ir al molino o puedo ir al granero. ¿Hay algo? Ufanda, me encanta ese color. Hay espantapájaros y hay aquí calabazas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pozo, un rosal. Nada más. No sé si ir primero al granero, por ejemplo. La puerta está cerrada. Debería usar la llave del granero. Obvio, lógicamente. No sé. Vale, tenemos una serie de serpientes, conejos. Parece un cuervo y un gato. Ya veremos más adelante. Bueno, estas calaveras son de eso, ¿verdad? Esta es de conejo. Esta es de cuervo. Esta es de serpiente. Y esta será la del gato. Pero no puedo hacer nada. A lo mejor hay que golpear... Ah, ya veo. Sí, seguramente será música. Hay que ir golpeando en este orden. Necesito algo para golpear las calaveras. Esto es el círculo de regeneración. La abuela lo utilizaba para cambiar el estado de todo tipo de cosas. Es muy útil. Vale. Cambiar el estado de todo tipo de cosas. Podría ser un mapa que haya que ir construyendo poco a poco. Esto va aquí, ¿verdad? Y esto se mueve así. Un trozo de mapa o de lo que sea eso y unas fotos. Fotos viejas. ¿Quiénes son? Todas llevan el mismo collar. Y tienen algún tipo de dibujo al lado. Bueno, ya veremos. Esto nada, todo esto nada. Este es el segundo... ¿Cómo se llamaría eso? La segunda tela de estas cosidas. El de las manos que salían del libro también tenía un dibujo arriba. Un símbolo. Y este es el segundo con un símbolo. Pero claro, eso se quedó en la casa. No sé qué tendrá que ver. Vale, aquí hay que ir colocando piezas.
se pueden mover. A ver si hay agujeros. Ah, vale, hay que ir colocando las piezas ahí. Pero claro, sí, yo creía que había que colocar algo encima. A lo mejor no. Simplemente hay que ir buscando. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Ah, mira. Son diferentes. Algo me dice que sí que hay que buscar algo y colocarlas encima. Hay que colocar hay que ir colocando dibujos, seguro. Una. Ahí estás. Vale. Ah, se abre. Pues nada, no hay que colocar ningún dibujo. Con ese hay que ir golpeando. No, no me lo llevo. No, no, no. Vale, vamos a ver. Nada, nada. Primero, ¿puedo colocar esto aquí? Ahí. Vale. Y luego hay que ir golpeando. Sí. Vale, espero que se resete, porque he golpeado uno. Bueno, he golpeado uno que no es. A ver. ¿Por qué hay algunos que están mirando hacia un lado y otros hacia otro? Porque tiene dos partes, ¿no? Exacto. Tiene dos partes. Vale, espero. Yo salgo y entro por si se resetea. A ver, sería serpiente derecha. Ah, mira, sí. Bien, bien, eso me gusta. Así no me pierdo. A ver. No, se ha roto. ¿Pero puedo seguir golpeando o ya no? Se acabó. Se ha roto. Tendré que arreglarlo. Vale, a lo mejor algo fuera. Fuera del granero, seguramente. Voy a ir al molino. Hace falta una clave. Bueno, aquí hay algo. Aquí no hay nada. Vale, ¿qué más? Los rosales. Vale, hay que ponerlo en un orden específico. Supongo que la solución. Hay unas tijeras aquí. Supongo que la solución estará en algún sitio. En este juego se pueden usar. No, no se pueden usar dos objetos juntos. Espérate, se había quedado algo aquí. No sé si. No, no es nada. A ver el pozo. Lazo de seda. Gastado, pero todavía bonito. Sombrero para estar elegante en un día soleado. Esto va a tener algo que ver con los espantapájaros, seguramente. Otro trozo de mapa. O de lo que sea eso. Vale, a ver, los espantapájaros estos. Sí, lo sabía. Pero a lo mejor no, claro, no va en ese orden, vete tú a saber. Vale, va en un orden determinado.
Ya veremos en cuál. Otro trozo de mapa. Me llevo las calabazas viejas, están todas podridas. ¿Y ahora qué? Calabaza podrida. Han descuidado su crecimiento. ¿Uso las tijeras? ¿Puede podar esto? No. No. Aquí hay un agujero. Vale, voy a colocar. Voy a colocar los dos trozos que tengo. No. Sí. Esto tiene que ir ahí. Y este ahí. Falta un trozo aquí arriba. ¿Falta un trozo o no? No, no falta ningún trozo. ¡Qué asco! Espera, ¿y esos lazos? Creo que los he visto en otro sitio. Sí, ¿has visto los lazos en otro sitio? Vale, son lazos, uno de... Tiene motitas, otro cuadrados, otro estrellas y otro como lazo. Pero no recuerdo haber visto esto en ningún sitio. ¿En las fotos? ¿Puede ser? A ver, estas chicas... Una tiene una bufanda. Otra tiene un sombrero. Es el orden. Este es el 2. Este es... No, no puede ser. Porque todos tienen dos líneas. Vale, estas líneas me tienen que decir... Ah, claro, son los brazos del... Ya, ya. Son los brazos de los espantapájaros. Vale, ahí está. Esa es la solución. Entonces nos vamos aquí. Vale, por ejemplo, el que tiene los dos brazos levantados... Es este, tiene un sombrero. Pues este lleva el sombrero. El que tiene los brazos así en cruz, que es este, tiene la bufanda. Y el otro tiene el lazo. Y me da la combinación, esta es la combinación para entrar en el molino. Vale, a ver, es una especie de flecha, una L invertida y... Y esto que no sé lo que es, una N. Sí. Y una flecha. Eso, la L. Vale, listo. A ver qué tenemos aquí. Nada, nada. ¿Por qué? Qué raro que hay una mesa y llena de objetos y no me pueda ni acercar. Nada. ¿El ojo? Sí, es el ojo. Y hay que hacer lo mismo de antes. Encenderlos todos. Thank you.
aquí. Una vela. Dos velas. Y otra vela más. Puede que haya que encenderla. Botarla no. Vale, a lo mejor hay que encenderla. Las tres. Me queda arreglar esto. Me quedan las rosas. Me queda el campo de calabazas, que no sé qué hacer. Plantarla aquí, no creo, ¿no? Tiro la calabaza al pozo. Algo ha hecho. Vale, esto será lo mismo que el espejo. A medida que vaya resolviendo puzzles, seguirá abriendo más. Antes... Ah, mira. Mira. Vale, ya está. Ya está, la solución... No me acordaba, sí. La solución es... La que está aquí en el cuadro. A ver. Motitas, cuadrados, estrella y una especie de serpiente. Bien. Está bien, a no ser que no sea eso. Vale, a lo mejor no es eso. A lo mejor no es el mismo orden que está en el cuadro. Puede que tenga que ver con las rosas. Habrá que colocar, habrá que mirar qué rosas hay allí. A ver. Claro, pero estas están abiertas. A no ser que estén al revés. Estén mirando hacia el otro lado y estén del revés. Voy a ponerlo al revés. Era eso, estaban del revés. La foto estaba hecha desde el otro lado. Vale, y me ha dado... ¿Esto es que se puede cortar? Esas rosas no las puedo usarlas en este estado. En este estado. ¿Qué hay que hacer? Echarle agua. Hay que echarle algo. ¿Y si corto esto? Esto no se puede cortar. ¿Si tiro la calabaza? Tampoco.
Bueno, ahí hay. No, hay un cubo que no sirve para nada. A ver, ¿qué más? ¿Qué más me queda por resolver? Está hecho. Aquí están partidas y oxidadas. Hay dos objetos no se pueden usar. Partidas y oxidadas. ¿No sirven para cortar o qué? Habrá que afilarlas antes. Ah, decía que se podía transformar, es verdad. Se me había olvidado lo del círculo. Voy a intentar colocar objetos ahí, a ver qué pasa. Ah, mira, ya están afiladas. ¿Y esto se arregla? Pues ya está. ¿Y la calabaza revive? Ahora está podrida, pero a lo mejor revive. Son semillas. O sea, es una especie de van hacia atrás en el tiempo. Entonces ya puedo. Tengo que volver a empezar. Me ha dado luz de calavera, emana una energía oscura. Vale. Vale, vamos a ir en orden. Yo creo que la semilla de calabaza va aquí, ¿no? Vale, hay que iluminarlas todas. Esta parte está bien, solo faltan estos cinco. Si le doy aquí salen tres y si le doy aquí salen dos, ¿verdad? Ya está. Otra no. Ah, esta ya es muy complicado. Esa está bien. Esa está bien. Y aquí viene el rollo. Ah, pues mira, no. No era tanto este. Vale, me falta este. Falta este.
hecho crecer yo. Qué calabaza más rara. Y me da otro elixir. Luz de calabaza, energía inestable y luz de calavera. Y esto es... Vale, ya veo. Y ahora me dará otra luz cuando termine de hacer lo de la rosa. Y estas tres luces, luz de rosa, emana una energía pura. Estas tres luces son las que van colocadas aquí. Pero, ¿cuál es cuál? Vale, aquí hay... Sí, mira, ya se ve claramente. Aquí hay rosas. Pues la de la rosa va aquí. Aquí hay... huesos alrededor. Pues esta es la que va aquí. Y esta es la que va aquí. Este es el néctar de Melita. Sabía que lo conseguiría aquí. Ya solo me falta la rama de un árbol de las dríades. Recuerdo haber leído algo sobre ellas. ¿Aquí ha cambiado algo? Sí. Esto otra vez no. Pues esto otra vez sí. No sé qué puedo hacer. Ahí van saliendo manos, pero no sé qué hacer. No puedo tirar de nada, ni empujar, ni hacer nada. Levantar la mano tampoco. No tengo objetos para usar. No sé qué hacer. Libro. Vale, cada mano... A ver... Sí, cada mano tiene un dibujo diferente en la manga y tengo que darle el libro del dibujo. Ahí no hay nada. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy a este? No, 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 no le gustó. ¿Qué le doy a ese? Sé que este es este, el azul va aquí. A lo mejor el otro no hay que darle ninguno. Este no hay que darle ninguno. ¿Qué le doy a ese? Está esperando, o sea, no se va. Solo puedo arrastrar los libros. A lo mejor cualquiera, vete a saber. Tampoco, ¿verdad? Vale, ese no sé lo que hacer. No, pero algo me dice que lo estoy haciendo bien, ¿eh? Qué rápido va. No puedo ir tan rápido. No puedo ir tan rápido.
que lo estaba haciendo bien. Creo que es así. Sara salió de la sutura, dejando atrás un abismo sin forma ni destino, un vacío que devoraba la luz que se encontraba a su paso. Tras momentos que parecieron eternos, Sara empezó a percibir formas a su alrededor. Se encontraba rodeada de un manto de árboles centenarios. Dejó atrás el atardecer de Candleforth y se rindió a la tenue luz de la luna. Capítulo 3. El bosque. El bosque. No me gusta estar aquí sola. He venido otras veces con la abuela, pero de noche todo parece diferente. Todavía tengo que encontrar el tercer ingrediente. ¿Estará por aquí? Vale, tenemos un montón de espejos. Este está roto, habrá que recomponerlo, supongo. Aquí hay trozo. Aquí hay otro trozo. Aquí hay algo. Parecen llaves que están enredadas en las ramas. Ni las llaves, ni las puertas. ¡Qué niña más tonta! Mira que perderse en un bosque en el que ha estado cientos de veces. Angustia. Pánico, que hay que ir eligiendo. Sí, espanto, Arik es asustada ahora. ¿Quién ha dicho eso? ¿He sido yo? Nadie te quiere, y por eso estás sola. Tu madre se deshizo de ti y ahora tu abuela también. Triste. Desconsolada. Sí. Eso es mentira. Mamá, ella me quería. Y la abuela también. Solo tengo que encontrarla. ¿Y qué se supone que eres? ¿Una bruja sin poderes? No sirves para nada. Irritada. Así, esto es enfadada. Diosa, ¿no? Así. La abuela me ha estado enseñando todos estos años. Mira hasta dónde he llegado sin su ayuda. ¿Sin su ayuda? Te ha ido dejando miguitas de pan. Y ni aun así eres capaz de encontrarla. Eres una decepción para todos. Deprimida. Ahí está. Por favor, déjame en paz. No sabes nada de mí. Qué ingenua. ¿Y crees que tú sabes algo? Toma esto. Veamos si estás preparada para conocer la verdad. Vale, me ha dado algo. Me ha dado... piedra rúnica. Puede que encaje en algún sitio.
Bueno, no he mirado. Ah, sí, que lo miré. Sí, lo miré, pero lo que no he mirado es aquí dentro. Esto es otro puzzle. A ver, aquí, aquí. Y aquí, aquí. Vale. Vale, un tarro lleno de ojos, ¿para qué? Cebo espeluznante, podría pescar algo con esto. Vale. ¿Nos vamos otra vez al agua? ¿Aquí? Aquí no. Pues aquí a lo mejor. No sé qué estoy haciendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Recortar? Cuando suelto, se vuelve a reiniciar todo. No sé qué estoy haciendo. Quiero ir encontrando el correcto en cada uno de ellos. Derecha, izquierda. El segundo. A ver, ¿ves? El último. El primero, el segundo, el cuarto o el tercero, ya. Buah, qué lío. Qué lío. Vale, hasta aquí bien. Tercero, primero, segundo, cuarto. ¿Y aquí cuál? ¿Primero otra vez? Esto es un árbol, no me da buena espina. Faltan dos llaves. Vale, al menos tenían un trozo del espejo. ¿Y ahora cada vez que entre tengo que hacer todo eso? No, bien. Vale, es un trozo de este espejo. Esto ya está. Vale, tengo la piedra rúnica que debería encajar en algún sitio y no he visto ningún sitio para que encaje. Y tengo los ojos que dice que para
como cebo para pescar. Vale, no sé qué aquí. Hay que hacer algo. No se marca nada, así que no se puede usar nada. Podría pescar algo con esto. Aquí no había ido todavía. Cambia. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos estados hay? Luna llena. Hay tres estados de la luna. A ver, con este... Hay que colocar las muñecas en el orden correcto. Lo que no sé es si hay alguna solución en algún sitio que te diga cuál es el orden o ese orden tiene alguna lógica. Vale, esto es lo de para pescar. Seguramente para pescar tiene que ser aquí. Pero me da a mí que necesito algún hilo de estos para atar los ojos. Voy
voy a ver. No, este no. Este. Este. Me falta algo. Es el centro, el centro es el que está bloqueado y hay que mover los otros dos. ¿Pero qué es eso? No sé cómo va esto. Raro. Ah, ya me están llamando a mí, que... Vale. Vale, claro. Decía yo, qué cosa más rara. Es que no van ahí. Ese va ahí. Y ese va ahí. Ese está bien. Y este me sigue pareciendo algo muy raro. Vale, puede ser... ¿Ahí? Sí, tiene pinta. Así que lo voy a dejar ahí. Es que este también es muy raro. ¿Así? Ahí estamos. ¿Qué podría significar esto? Debería fijarme bien. Vale, ya me fijé. Será la solución a algo, pero bueno, ya veremos más adelante. Pero ya está hecho. Esto va aquí. ¿Lo puedo llevar? No me lo puedo llevar. Ah, sí. Elegir tres, los tres que están aquí, ¿no? Una especie de H. Se parece una flecha hacia arriba. Y una X. Este, este y este. No. Ah, es que van cambiando. Doble, una especie de cuerno y la flecha es hacia abajo. Este, este y este. Entonces el primero lo acerté de chiripa, ¿eh? Vale, dos líneas. Eso no sé lo que es.
es este. Este es el último, pero no sé cuál de los dos es. Era el otro, me da a mí que me he equivocado. Me he equivocado. Es este, este y este. Sí. Otra vez. Me ha vuelto a dar otro símbolo. Y tendría que haberlo o apuntado o hacer una captura de pantalla o algo, porque aquí están los tres objetos y estos símbolos me van a hacer falta seguro. Vale, aquí ya está. ¿Cuántos son? Todos, todos, todos. Esto es una locura. Si no tengo algo donde copiarme. Vale, yo creo que el objetivo de esto no es hacer ningún dibujo. Es colocar todos los. Todo esto hay que colocarlo aquí dentro. Da igual el orden. Simplemente con que quepa. Creo. Esto ocupa cuatro lugares. Cuatro lugares. Sobran dos, que es lo que ocupa la lengua. Pero claro. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Tengo una muñeca. Ah, es la muñeca que faltaba allí. Había un gancho que sobraba. Y es la muñeca que falta en el gancho. Ya está, esto ya terminado. Vale, lo de las muñecas, ¿dónde estaba? Estaba aquí, ¿verdad? Tiene que haber una lógica aquí, alguna manera de ordenarlos que tenga sentido. Está claro que hay muñecas partidas por la mitad, o sea, están completas, ¿no? Este y este, este y este. Hay muñecas completas, pero ¿qué tengo que hacer?
he intentado el que está al lado sea el mismo. Este y este, este va con este, este así... Vale, pues entonces eso. Y encima, el, este último iría con el primero. Pero no es eso entonces. A no ser que el pelo sea distinto. El pelo es diferente, claro. Ese va ahí. A ver. No. Tiene el pelo blanco y largo. Vale, los de la parte izquierda todos tienen el pelo blanco y los de la derecha todos tienen el pelo negro. Y los ojos son diferentes también. Tiene que haber una. Tiene que haber un orden lógico que no he visto. Vale, yo creo que aquí es donde hay que usar los ojos para pescar. Oh, no había visto eso. Vale, vale, ya está. Ya sé, esto ya lo he visto antes. Esto ya lo he visto. A ver, ¿dónde estaba? Vale, 2, 4, 4, 5 y 2, 3. Vale, este era 2, 4. Ahí está, 2 rayas y 4. 4, 5, que es ese, ¿no? Sí. Y 2, 3 es aquí. Y me da un reloj. Reloj de bolsillo. Tiene una fecha grabada. Un recuerdo. Vale, el reloj va... No, aquí no. La niña que tiene el... A ver, el colgante. ¿Dónde está?
aquí. El reloj ahí. Vale, ya tengo otra parte del espejo. Bueno, no sé si es un espejo, a ver. Trozo sucio. Tiene un montón de polvo. Bueno, cristal. Y solo me queda lo de las muñecas. Que seguramente a lo que me dé, el objeto que me dé, habrá que usarlo aquí. Y tendré el último trozo de cristal. O de espejo, no sé. Pero es que lo de las muñecas. A ver, yo creo que tienen que ir seguidas, o sea, tiene que ir la parte derecha de un tipo con la parte izquierda del mismo tipo. Y creo que la longitud del pelo también. Entonces, este tiene el pelo largo, este iría aquí. Pelo largo con este vestido, este está bien. Pelo largo ahí. Te iría aquí. Y ya está. No se puede seguir. Porque este no tiene continuación hacia la derecha. No hay ninguno que tenga en la parte izquierda este vestido con el pelo corto. Eso significa que este puede ir en este extremo. Porque no tiene continuación hacia la derecha. Entonces sería ponerle este vestido con el pelo corto. Este vestido con el pelo largo. Este está bien. Este está bien. Este también. Este. Está bien. Pero no hace nada. Este con este está bien. Vale. A no ser que sí que necesite continuidad de este último con el primero. No, no puede ser. No puede ser. Porque este hemos visto que no hay ninguno. Que este no queda más remedio que ponerlo ahí. Porque si lo pusiera en cualquier otro sitio, se corta ahí. Todos los lados izquierdos con este vestido siempre tienen pelo largo. Este tiene pelo largo, este también. Y este también. Este tiene que ir ahí. No queda más remedio. Y si este va aquí, este podría ir ahí también. Los dos caben. Vale, vamos a cambiar ese por ese, a ver. Entonces aquí iría este. También está bien, pero
Vale, si este a la derecha no tiene ninguno, hay otro que a la izquierda no tenga. Este sí, va con este. Este con este. Este puede ir con este. No, todos los demás tienen uno. Vamos a probar este aquí. No, este se queda colgando. ¿Por qué? Ah, porque este va aquí. Hay algo que no estoy haciendo bien. Quizá los lazos tengan algo que ver. Hay una muñeca sin lazos y otra que tiene dos. Los lazos no pueden ser. A no ser que sean iguales. Esta no tiene y esta tampoco. Esta sí y esta sí. Esta no y esta no. Esta sí y esta también. Esta es pelo largo y esta es pelo corto. Este no puede ir aquí. No, no me cuadra. Claro, pero esto no hay continuidad, ¿verdad? Esto no puede estar aquí. Ah, mira.
Sigo sin entender. Era lo que yo decía. A ver si... Vale, era lo que yo decía. Era el pelo y los lazos también. Pero lo que no entiendo... Y lo que no entiendo es por qué yo antes... Y que lo, creo que lo hice. Creo que lo hice bien y no salió. Es esta la configuración. O sea, tiene que ver que los lados que estén juntos sean el mismo vestido, que tengan el mismo tamaño de pelo y que tengan el mismo lazo, o no, o lazo o no. Estos dos tienen el mismo pelo y no tienen lazo. Estos dos, pelo largo y sí tienen lazo. Pelo corto y sí tienen lazo. Pelo corto sin lazo. Pelo largo con lazo, sí. Es eso. Es eso. Uf, estaba complicado, ¿eh? ¿Qué muñeca más bonita? ¿Me la puedo llevar a casa? Ah, yo diría que no. Vaya, se ha caído dentro. Igual es mejor así, sí. Igual es mejor así. Vale, me he llevado... cuerda roja para hacer un nudo firme. El único sitio donde puede, se puede usar es aquí. El único sitio que hay sin resolver. Se va a colgar, se va a colgar. Y ya tenemos el trozo que falta. Ahora nos vamos. ¿Dónde era? Aquí. Aquí colocamos los cristales. Uno iba aquí y otro iba aquí. ¿Y ahora qué? Vale, algo ha tenido que pasar en algún sitio. Faltan las llaves. Ah, la rama, no la había visto. Una rama de roble. Se dice que comparten su vida con las dríades. Este tiene que ser el último ingrediente. Vale. No había visto la rama ahí. Vale, vamos allá. Una vez más. Ah, la abuela está ahí. Sara, ¿por qué estás aquí todavía? Debes mantenerte alejada de las suturas. Son peligrosas. Abuela, estás aquí. Yo no sabía qué hacer. Estas cosas es como si me atrajeran hacia ellas. Pero no pasa nada. Ya tengo los tres ingredientes. Te vas a poner bien. Oh, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Pero lo has hecho genial, mi niña. Por favor, toma esto y vuelve al granero. Sabrás lo que debes hacer. Y no te preocupes por esta sutura. Me encargaré de cerrarla. Nos vemos pronto. Tras el breve encuentro con su abuela y ver cómo la sutura se desvanece con ella dentro, Sara comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando intentaba calmarse, algo ocurrió. Inesperadamente, la polilla de papel que le dio su abuela comienza a emitir un brillo cegador, guiando su camino fuera del bosque.
Capítulo 4. Noche en el granero. Está tan oscuro, no me gusta. Al menos la polilla de la abuela sigue brillando. ¿Puedo...? Sí. El granero ha cambiado. Debería echar un vistazo dentro. A ver, tenemos esto que no hace nada. El granero, sí. Ya está. Vale, esa es la abuela. Que tiene una mala cara. Está un poquito rara, ¿eh? Abuela, ¿qué te ha pasado? No quería que me vieras así. Apenas me queda energía. Me alegra que haya llegado a tiempo. ¿Me dejas ver los ingredientes? Oh, ¿de verdad lo conseguiste todo? Muchas gracias, cariño. Ahora me pondré mejor. Pero aún falta algo para que consigas tus poderes. Toma los ingredientes y devuélvelos al lugar donde pertenecen, por favor. Sé que puedes hacerlo, te esperaré aquí. Vale, ¿y dónde es el lugar que le pertenece? Aquí. Voy a ponerlo en el mismo orden. ¿Cuál fue el primero? La crisálida fue primero, ¿verdad? Luego fue la miel. Y por último... No. No, porque si me lo puedo llevar, no. Espérate, aquí parecen panales. Puede que la miel vaya aquí. Ah, mira, mira, ya lo veo, sí. Aquí se ven que hay crisálidas y aquí hay ramas, así que es así. ¿Qué ha sido eso? Una polilla gigante y está sangrando. Nada. Vale, voy a bajar a ver. Abuela, creo que lo he conseguido. Oh, lo has conseguido de verdad. Estoy muy orgullosa de ti. Ahora acércate, cariño. Estás preparada. Toma mi mano. Así mis poderes podrán pasar a tu cuerpo. Y seguro que la abuela se muere. No sé qué hay que hacer. Sí que hay que hacer. Vale, aquí tenemos unos símbolos. Thank you.
Hay uno, dos, este es otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis y siete, uf. Vale, creo que ya sé. Esto se resuelve con este. Este es el primero. Este es el tercer. Este es el cuarto. Tercero. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y hay que hacer lo mismo aquí. Abajo. Falta uno. No se me ocurre. O este es otro diferente. A lo mejor son puzzles distintos. Algo ha hecho, ¿no? Ya está. Era ese, sí era el orden correcto, pero había que empezar desde arriba. El problema es que ya lo tenía medio empezado antes. Y entonces no. Vale, aquí me está dando que esto es la solución a otro puzzle. Mira. Aquí hay estrellas. Esto parece un corazón. Libro. Vale, he resuelto uno y se ha quitado una costilla.
cortar. Vale, voy a copiar estos símbolos en el otro lado. Ahora si voy aquí, ¿se puede cortar? No, ya está hecho. ¿Por qué aparecía el símbolo de cortar? Vale, ahora se retira otra costilla. Sí. Vale, y ahora hay que resolver este. Una llave. Vale, hay que ir resolviendo uno a uno, ¿no? Aquí sería una tijera. Hay que buscar las tijeras aquí. No, el corazón. Un libro, eso sí lo hemos visto. El libro sí estaba por aquí. Mira, las tijeras están aquí. No sé por qué salió el corazón, si aparecían las tijeras. A ver, ¿dónde está el libro? Llave. Aquí está el libro. ¿Es este? ¿No es? No es. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? A ver, las tijeras. Y ahora otra costilla fuera, ¿verdad? Vale, aquí a la izquierda sale una serie de símbolos. Y a la derecha también. Pero no puedo hacer nada con él. Ah, sí, espera, espera. Sí que se puede hacer algo. Ah. Vale, vale. Vale, a ver qué símbolos tiene. No sé si estarán colocados en el mismo orden. A ver, tiene el 3 y el 1. No están en el mismo orden. Ni siquiera están.
Ah, que también puedo mover esto. ¿Será que hay que seleccionar? Son 1, 2, 3, 5. Y aquí hay 5. Aquí hay que seleccionar esto. A ver. Tampoco están. Los que están aquí no están aquí. Pero aquí sí. Hay que poner los de la niña, hay que ponerlos aquí. Y los que están aquí habrá que ponerlos en la niña. A ver si ahí tiene una X y una A. Tienes una X, sí tienes una X. Y tienes una A, sí. Vale, es eso. Los que están aquí hay que ponerlos en la abuela. Y los que están en el de la abuela hay que ponerlos aquí. Vale, hay que poner una X y una A, como está ahora mismo. Vale, sé que está bien. Sé que esta X está bien. A ver si tenemos este símbolo también. Sí, está aquí. Faltaría esta especie de anillo. Y estos tres. El anillo y estos tres. Ya estaría. Este ya estaría. Falta el otro. El otro tiene una especie de espada o algo así. Uno de cuatro. Un triángulo. Pues este está más complicado. Este es el triángulo. Ese está bien. La X. Eso es. ¿Y ahora qué? Hay que seleccionar dos. Puede que la solución esté aquí. No. Dos, no. Hay que saber el orden correcto. Vale, va por... Es lo típico de encontrar las parejas, ¿no? Eso ya está. Ahora aquí. ¿Pero cómo? ¿Por qué estoy...? Lo siento, cariño. No tenía otra elección. Y eres la única persona de mi sangre que queda. Vaya. Al final la abuela es mala.
Era un sacrificio necesario. Candleford me necesita y este cuerpo ya no aguantará más. Entonces mamá se fue por... Sí, sí. Tu madre era muy lista, casi tanto como tú. Descubrió todo y acabó con su vida, poniendo en peligro... Uf, ahora todo es como debe ser. Gracias, mi niña. No había podido hacer esto sin ti. Qué mala es la abuela. Ahora solo que... Aquí estás, Cal. Este es el cabeza calabaza que vimos al principio. Y se la come. ¿Qué hacemos contigo? Y se acaba. Ha estado bien. Cortito, muy cortito, pero está bastante bien. Me gusta.